buenas tardes, querido Uri. Somos el grupo de teatro de Apaipa. Os voy a presentar la obra El burgués gentilhombre de Molière. Es que es una adaptación. Yo soy la narradora y vengo a escena cuando sea necesario. Que disfruten. La verdad es que hemos tenido suerte en encontrar a un hombre como este. Tiene tanto dinero que nos pagó un precio exagerado a las clases de música y baile. Tenéis razón, paga magníficamente, aunque yo preferiría que las entendiese mejor. Las entiende mal, pero las paga bien. Cierto, pero os confieso una cosa. Tiene muy poco talento artístico y a mí me gustaría que tuviese. Estoy de acuerdo con vos. Tampoco a mí me gustan los alumnos tan necios, pero su mucho dinero corrige su poco ingenio. Cierto, aunque no daría tanto valor al dinero. Sí, pero ¿y en qué tomáis vos el dinero que nos da el señor Jordan todos los meses? Cierto, pero el dinero no lo es todo. Yo preferiría que entendiese mejor las clases. También me gustaría a mí, pero callar, que ahí viene. ¿Qué tal, mamita? ¿Empezamos con esa tontería? ¿Qué tonterías? ¿Cómo lo llamáis? ¿Un tocable o un bailando? Os he hecho esperar porque me están haciendo una bata nueva. ¡Qué estupendo! Me sienta muy bien. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que escucháis lo que he compuesto. No, no, dejadme a mí que escuchase lo que he compuesto yo. ¿Cómo se llama? Creo que era algo de un cubano, no me acuerdo. Y se formó la gozadera. ¡Vaya que me lo confirmo! Muy encantado. ¿Y eso sí, que sí, no? Magnífico. ¿Y eso que no estudia música? Pues sabes, señor Jordan, que todas las guerras que hay en este mundo provienen de no saber música. Deberías aprenderla, señor. Igual que con todos los errores de los políticos. Cuando alguien se equivoca, se dice que han dado un mal paso. Está ahí en lo cierto, los dos. Una persona con tanta inclinación a las cosas bellas como vos debería dar un concierto todos los miércoles. ¿Eso hace la persona aristocrática? Sí, señor. Pues yo también lo haré. Comencemos con la clase de baile. Comencemos. ¡Música, maestro! Los pies un poco más inclinados, pero casi lo tiene. Sí, casi. Pues... Madre mía. Joder. La verdad es que cansa mucho bailar, ¿verdad? Sí, el baile, lo mejor que hay en el mundo. ¿Qué? ¿Perdona? A ver. Corte, escúchame. La música es lo más maravilloso que hay en este mundo. Sin música, no hay mundo. Sin baile, no hay música ni nada. Vamos. A ver, pero es que ¿qué ocurre? Sin música no hay baile. ¿Qué ocurre? Señor filósofo, menos mal que está aquí. Está tiempo de poner en paz a estas dos personas. Que sí, que venga. Que la música, mira, que me dejes en paz. Que la música nunca me pone. No hay cosa más baja y que convierta al hombre en una fiera. Qué interesante, la verdad, ese artículo. Empezamos con nuestra lección. ¿Qué deseáis aprender? Aconsejadme. ¿Queréis aprender lógica? ¿Y qué es la lógica? La lógica es la ciencia que enseña las tres operaciones del espíritu. No me conviene, pasemos a otra cosa. ¿Queréis aprender moral? ¿Y qué dice la moral? Es la ciencia que enseña al hombre a moderar sus pasiones. No quiero saber moral, prefiero montar en cólera cuando me apetezca. ¿Y qué deseáis aprender? Enséñame ortografía. Bien, pues os diré que las letras se dividen en vocales y consonantes. Empecemos con los vocales. Son cinco. A, E, I, O, U. La A se forma abriendo la boca. A. A. La E, acercamos la mandíbula hacia la comisura de los labios. E, E, E. Y la U, sacando
los labios. Bien, mañana seguiremos con las consonantes. Muchas gracias, profesora filósofa. Una cosa más antes de que te vaya. Estoy enamorado de una persona con alto nivel social. Quiero que me enseñe a escribir una nota para dejarla caer a sus pies. ¿Queréis escribir la nota en verso o en prosa? No, no quiero escribirla ni en verso ni en prosa. Pues ha de ser una de las dos. Pues para expresarse solo hay verso o prosa. Entonces cuando digo, ¡Nicolasa, tráeme la zapatilla de andar por casa! ¿Es que abre? Abre en prosa, señor. Pues hace más de 40 años que hablo en prosa sin saberlo. Bueno, mañana continuaremos con nuestra clase. ¿Qué queréis, Nicolasa? Enseñaos el estudiante de moto de la sastrería. Vete, Nicolasa. Estaba deseando que llegase mi traje nuevo. ¿Me ayuda a ponerme? Venga.
azul. Se ha presentado la secretaria de mujer. No sabíamos que estaba. Seguimos adelante. ¿Y padre era gentilhombre?
Decían que era mercader. Mercader nunca lo fue, solo que era muy entregado a sus, muy entendido a sus telas. Las iba a comprar por todo el mundo y se las regalaba a sus amigos a cambio de dinero. He venido aquí de un largo viaje para darle una buena noticia. ¿Y cuál es? ¿No sabe que está en París el hijo del gran turco? No, no tenía conciencia de eso. Pues las dos buenas noticias es que quiere ser vuestro yerno y la segunda, que está enamorado de vuestra hija. ¿Yerno mío el hijo del gran turco? Sí. ¿Y enamorado de mi hija? Que sí. Además, el otro día lo fue a visitar y me preguntó que significa ¿no conoce a una bella joven hija del señor Jourdain, caballero parisiense? Para concluir con mi embajada, saber que pida a vuestra hija matrimonio y haceros a usted mamamuchi. ¿Mamamuchi? Sí. En vuestro idioma significa para mí. No hay nobleza más alta en este mundo que esa. Va a venir con un magnífico séquito para investiros de esa dignidad. Ay, hacerme mamamuchi. Igualmente. Sacan. ¿Qué quiere ver a vuestra hija y casarse? ¿Tanto en dar solo dos palabras? Sí, es que la lengua árabe es así y en pocas palabras se dice. Ser razonable. Vayámonos a llevar la mano.